estamos en el living para charlar con Matías Baniato. Un poquito en la pausa, bueno, ya empezamos a charlar de las cuestiones a veces que pensamos, ¿no? Lo que es la justicia para cierta gente y para el resto de la sociedad que somos, ¿no? Como que hay vos notás que has pasado por situaciones espantosas, que hay como justicia distinta para algunos y para otros. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer. A ver, desgraciadamente hace muchos años en la Argentina, yo creo que esta diferencia a la que vos hablás se marca mucho cuando ustedes están atrás de un caso o cuando no están. Eso ya es un punto de inflexión. Si están los medios muy presentes, te diría de que es pasan el 100%. Cosas. De hecho, yo creo que ustedes, yo siempre lo digo, ¿no? Ustedes como periodistas lo saben mejor que yo. La desesperación que tiene generalmente el familiar de víctima por hablar con ustedes. Sí, eso es verdad. Porque depende de eso para que un juez se ponga a laburar, para que una causa se mueva, para que le den un trato digno. Y esto es, te diría, en el 99% de los casos. Entonces, partiendo de si una causa es mediática o no, ya ese derrotero en búsqueda de justicia es completamente diferente. Después, por supuesto que encima, si hablamos de diferentes clases sociales, si la víctima es una persona que no tiene las herramientas como para poder defenderse un poco más, todo eso influye un montón. Es tristísimo, pero es la realidad, Domi. O sea, esto pasa. Eso coincido mucho con esta parte con vos, Matías, del tema de lo que está en los medios, lo que vemos en la pantalla. Yo siento que eso sucede mucho y que lamentablemente es así, y muchas veces vienen a nosotros, a las puertas de los canales, antes de ir a un juzgado, porque están cansados de ir a un juzgado, y dicen, recurro acá porque no tengo quien me escuche, sino... Yo digo siempre que, o sea, cómo se ha desvirtuado todo, ¿no? Porque la tarea de ustedes que es informar y no impartir justicia. Totalmente. Tienen hoy una responsabilidad y un peso también en estas situaciones que vos decís, a mí me pasa continuamente, sin estar ocupando el lugar de ustedes. A mí es continuamente cuando me piden ayuda en las redes sociales, es para poder comunicarme con ustedes, para hacer de nexo entre esta persona y ustedes. Y me pasa muchas veces... que no sé, que hay casos que pasan todos los días, y ustedes conocen la industria de la televisión mejor que yo, que a veces que yo llamo a un productor quizás me dicen, mira Mati, lo quisiéramos ayudar, pero ¿sabes qué? Hay miles de casos como este. Y para mí, bueno, ¿sabes lo terrible que es decirle a una mamá que le matan a un hijo? ¿Sabes qué? Me dijeron... Casos como el tuyo hay un montón. Sí. Pero a lo que quiero ir con esto que te estoy contando, que no tendría que pasar eso. O sea, el juzgado tendría que atender igual, porque el dolor es el mismo. Si salís en un canal de televisión o en un programa de radio, la respuesta de la justicia tendría que ser igual para todos. Y eso es lo que a mí más me indigna, y por eso yo en un momento, cuando estaba luchando por todo lo mío... ¿Cuánto tiempo te llevó tu caso? Mucho tiempo. O sea, yo tuve... O sea, hubo como una primera instancia que fue... Bueno, todos lo saben, lo he contado mil veces. Yo tenía 16 años cuando pasó lo de casa. Llegué a un juicio... En ese momento con mi abuela, lo condenan a este monstruo a prisión perpetua. Y ahí es como que, bueno, en ese momento se cerró una etapa que, acá sí voy a hacer una pausa, es lo que más me preocupa hoy de Graciela y de Silvino. O sea, ¿qué va a pasar ahora después del juicio con ellos, ¿no? Porque uno inconscientemente, ir esperando llegar al juicio es como la primer soga a la que uno se aferra cuando te pasan estas cosas. Te aferrás a la vida de decir, bueno, estoy acá para hacer justicia. Y tu vida, lo único que o sea, vos vivís para esto. Bueno, ellos lo han dicho. Cuando llega el momento del juicio, cuando llega el momento de la condena, ahí es cuando verdaderamente empieza el duelo, porque ya no hay nada más que hacer. Y esa condena no te devuelve a tu ser querido. Entonces ahí es cuando empieza verdaderamente el aprender a vivir con esta ausencia, con este dolor. Y es la parte más... cruel y dolorosa de todo esto, porque venís de transitar un mes, dos meses, lo que dura el juicio, que uno automáticamente vuelve al minuto cero, porque vos en una audiencia revivís todo. Es como que te los vuelven a matar de vuelta, para ponerlo en palabras, lo que uno siente. Yo quizás, cuando me tocó a mí, lo viví tres veces peor porque era... Vos estabas ahí también. No, y aparte tenía 16 años. ¿Sabés lo que fue para mí estar frente a un tribunal... tenerlo a esta distancia, a este monstruo? Fue el ambiente de un tribunal es terrible. Es terrible porque lo que yo siempre dije, ¿no? Nadie piensa en la víctima. O sea, todo el sistema penal
Está armado de una manera que en la para última... el acusado. Sí, está pensado para el victimario, no para la víctima. Yo les voy a poner un ejemplo. Este juicio, ¿hacía falta hacerlo ahora en enero, justo que va a caer el aniversario? Que ya de por sí para ellos va a ser, es un día terrible. Imagínense lo que va a ser para estos papás... El 18 de enero. El 18 de enero tener que estar encima transitando un juicio. Nadie piensa en la víctima. Y esa es la parte que a mí más me indigna de este país. Qué importante. Pues estaba bueno que vengas para charlar con vos, para ponernos un poco de luz en estas cosas que no las pensamos o las pensamos muy por arriba, y escuchándote a vos me parece que toman una trascendencia y una importancia muy relevante. Que vos digas esto, y bueno, cuando hay un veredicto, a partir de ahí los padres van a empezar a vivir lo peor. O sea, todavía no vivieron lo peor. No. En estos 3 años. No, vivís, es un calvario, por supuesto, porque tenés ansiedad, tenés nerviosismo. El momento, bueno, como ustedes lo han visto esta semana, el momento de ver cara a cara a los asesinos de tu ser querido, es terrible, chicos, es terrible. No sé cómo ponerlo en palabras, esa situación. Pero uno, a su vez, está esperando tanto esa oportunidad de poder hablar, de que te escuchen, de poder decirle a esas personas que son las que van a impartir justicia, lo que uno siente, el dolor que uno tiene adentro, que esa es la parte sanadora en algún punto, ¿no?, de todo esto, del juicio. Y también de la condena. Yo siempre hablo esto, ¿no? Cuando hablamos de condenas, generalmente la condena se la liga a, bueno, a ver si va a bajar la tasa de reincidencia, si va a bajar el delito, pero nadie habla de lo que causa en la víctima la pena. O sea, para la víctima es muy importante esa pena, porque... si bien uno sabe del minuto cero que esa condena no va a hacer que tu ser querido vuelva, sí es una herramienta sumamente importante para empezar a sanar un poco este dolor. O sea, que hubo una consecuencia, que no fue en vano lo que le pasó a tu ser querido, ¿no? ¿Y qué es tener a las personas? Porque, bueno, Paula decía, es una sala muy chica, es muy chica, haciendo, todo el mundo hace referencia, o sea que estás ahí... Por eso te digo que nadie piensa en la víctima. ¿Cómo es eso, estar tan cerca de la persona, verle los rasgos, detalles? Terrible. A ver, yo te vuelvo a repetir, yo tenía pánico. O sea, yo cuando entré a la sala, obviamente hoy tengo la edad que tenían mis viejos cuando este monstruo los mató, ¿no? No sé cómo hubiera sido mi reacción hoy. En ese momento, siendo un chico de 16 años... Y después de haber vivido lo que había vivido, yo cuando entré a la sala y lo tuve a metros, a mí me temblaba todo, le tenía terror. Y yo digo, muchas veces pienso en ese momento, digo, ¿cómo nadie pensó en este chico de 16 años? ¿No? Decir que yo tuve al lado una persona como mi abuela, que siempre digo, ¿no?, que me ha salvado en todos los aspectos en los cuales se puede salvar un ser humano, ¿no? Que a mí no me lo dio el Estado esa contención, me lo dio ella, que trató de protegerme de todas esas cosas, de que no me marquen, para después tratar de, después de todo esto, de tener una vida lo más normal posible, ¿no? Pero cuando uno no tiene esas herramientas, cuando yo veo a veces tantos familiares de víctimas que están completamente solos, y que no haya un Estado que esté al lado acompañando estas situaciones y que no cuide estos detalles que hablamos, no hace falta que un papá tenga que ver... Salvo que lo exprese, que lo necesita ver. Pero si no, no hace falta exponerlos a que vean cómo matan a su hijo, por ejemplo. O sea, estos detalles que yo te digo, en la justicia no existen. Por eso peleamos tanto por una ley de víctimas, ¿no? Que habla de que es muy loco. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Vos fíjate que la ley de víctimas, el espíritu de la ley, es todo esto que yo te estoy diciendo. Mirá lo mal que estamos en la Argentina, que tuvimos que pelear por una ley para... Hablar de buenos tratos, de un poco de empatía, de entender de que dentro de un proceso penal, el único actor dentro de un proceso, la víctima, es el único que no elige pasar por todo esto. Porque el juez se supone que tiene vocación y por eso estudió y que eligió estar ahí. El delincuente ni hablar, ¿no? Elige matar, violar, el fiscal, el abogado, todo es lo mismo. Ahora la víctima es la única... O sea, hubiera dado la vida por nunca en la vida tener que haber pisado tribunales. Entonces, ¿cómo puede ser que la víctima dentro de un proceso es la única que, si no tiene plata para pagar a un abogado, no tiene derecho a ser escuchada? Tenés que estar mendigando para que te escuchen o te atiendan. Te tienen horas tirado en un pasillo de un tribunal para que alguien te escuche.
Es muy loco, ¿me entendés? Es muy... Yo quiero, charlar con vos y quiero que seguramente los chicos quieran hacer una pregunta. Tengo que hacer 3 minutos de tanda, pero me quiero con esta pregunta para que la pienses para después que me quedé pensando vos. ¿Cuándo fue o si pudiste volver a tener una vida normal? ¿A partir de qué momento, si lo pudiste lograr? Pensando también en Silvino y en Graciela, ¿qué tipo de vida les espera a partir de ahora? Pero lo hacemos después de la pausa, 3 minutitos, ya estamos de vuelta.